El inicio de clases presenciales para los padres de familia del Centro Escolar Dr. Arturo Rosales del Cantón Palmital del municipio de Ocotlán se vuelve preocupante debido al récord de accidentabilidad en la zona por la excesiva velocidad de los conductores, por lo que este día decidieron manifestarse frente a dicho centro de estudio. Lo único que solicitamos son túmulos. Túmulos en esta vía porque venimos desde quizás unos 17 años atrás, muchos accidentes. Aproximadamente de lo que nosotros recordamos, unas 6 personas muertas, fallecidas ya. Usted ve aquí es una recta, entonces prácticamente todos los vehículos que pasan no respetan. Está bien señalado la escuela y no respetan. Más que todo agarran a viada y aquí, o sea, si usted se cruza por acá, aquí no los respeta. Porque tal vez así podemos ser escuchadas. Porque demasiados accidentes han habido. Hemos tenido 5 muertes, niños de la escuela. Los manifestantes aseguraron que ya han solicitado previamente la instalación de túmulos en el sector, pero hasta la fecha no han obtenido una respuesta favorable y los accidentes continúan. A que hagan esto, si es necesario, pues por favor háganlo. Entonces yo les agradezco mucho la atención, vea ahí. Y el apoyo que han venido aquí. Ay, gracias, hoy. Ahí estamos. Una semana, un poquito más, pues, el último accidente que tuvimos y ya basta, pues. Ya no, entonces, por eso acudimos y hemos hecho las solicitudes y no solo nos prometen y nada. Entonces, por eso acudimos a esto. Creemos nosotros que es la forma en que podemos ser escuchados. A solo unas horas de haber paralizado el tráfico vehicular en el sector, los padres de familia habilitaron el mismo, pero aseguraron que buscarán lograr su objetivo para resguardar la vida de sus familias. Informó para Noticiero Sucesos, Aarón Martínez.